¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a un nuevo programa del Fuera de Lista de Movistar Perú en esta pantalla, Movistar Deportes. Hoy tenemos a uno de los capitanes de la selección. Temporada 8, capítulo 2, el Fuera de Lista de Movistar. ¡Arriba, Perú! ¡Michito! ¡Échalo! No te escucho. Ajá. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, te mando un teléfono si quieres. Tengo acá uno que no estoy usando. ¿Quieres que te lo mande? Te lo puedo llevar. ¿Cómo? Llevo un teléfono. Espérate que se ha ensuciado acá. No, este es este. Este ya es el 13 que acaba de salir. No sé si ya lo tienes. Bueno, primero, gracias por la puntualidad, porque te voy a decir que el señor Tapia la semana pasada, tarde. Lo que pasa es que ahorita el hombre está en su mejor momento, entonces ahora hace esperar a la gente, ¿no? O sea, ahora que juega en primera, hace esperar. El que juega en segunda está a la hora, listo, tiza. Claro, toca. El hombre está en primera, así que toca. ¿Hablan seguido o no? Sí, hablo seguido con el cabeza. Justo hoy a la mañana estábamos hablando. Te voy a decir esto porque lo digo además siempre. Entre ustedes, entre el grupo en general, pero siempre en todo grupo hay mini grupos, ¿no? Más patas, menos edad también. Me gusta porque sé, tú estás jugando en el Rayo, él está jugando ahora en primera, está pasando por un momento excelente. Y yo sé que tú genuinamente te pones contento. Hablo con la sombra y me dice, estoy recontra contento por el cabezón. Hablo con Piero, me dice, estoy recontra contento por el cabezón. ¿Eso tú crees que se contagia, esa energía, esa buena onda? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Como tú bien sabes, bueno, tú nos conoces a varios. Y sabes la energía y la onda que tenemos entre todos, ¿no? Yo creo que si a uno le va bien, creo que todos nos alegramos porque le vaya bien, porque a las finales queda el nombre del Perú en alto, ¿no? Y creo que eso es lo más bonito. Acá Tapia está muy bien valorado, tiene muy buenas críticas, así que... Y eso es bueno porque miran así y dicen, bueno, es Perú y, bueno, vamos a ver si por allá hay otro así o mejor o parecido, y eso es bueno para todos, creo, ¿no? Y una pregunta, tú le dices, cabeza, habla, le pesa a Caudet, dile que yo estoy... Acá y en España, ya aclimatado, ¿ah? ¿O no? Tranquilo, papi, que estoy esperando que me salga mi pasaporte, ñeco. Ya probé el examen, así que con pasaporte español es otro cantar. Si Dios quiere, esperemos que el trámite siga su curso, que sea rápido y que me den el pasaporte lo más pronto posible, ¿no? Te deseo lo mejor en ese sentido, como siempre, pero me parece una buena cosa. Nomás. Has pasado de ahí en Fertiz, en Unión de Campeones, te decían, Mavíncula, su partido, dos fotos. Y ahora ya has hecho un trámite un poquito más grande, ¿ah? ¿Eh? Oh, hermanito, si me dan el pasaporte, sabes lo insoportable que va a estar. Ahí empiezo a hablar con la Z. ¿Sabes? Disforzado y empiezo a hablar con la Z. Pero nada, digo, la verdad, cuando me dieron el resultado me puse bastante contento porque sí, me costó. El estudio no es lo mío, así que me costó, pero después es satisfacción porque lo logré, ¿no? Vamos a jugar un poquito, porque ahora el programa tiene varios segmentos, así que vamos a arrancar con eso. Estas son preguntitas rápidas, diferentes siempre. Para Luis Adrícola, ¿cuál es la canción del momento, hermano? Ahorita, la canción que hoy, que suba tu carro, prendo, está ahí. Uff, es que lo pasa que escucho, ahorita estoy con el mix de la combinación, papi, la última. Va a pegar. Sabes que son mis muchachos, son mis jugadores. ¿Cuáles son? Porque tú eres, yo sé que a ti te gusta, al igual que a mí, las tabas, eres así, hemos hablado de eso alguna vez. ¿Cuáles son las tabas favoritas ahorita, las chancletas hoy en día? Las tengo acá, manito. A ver, ahí no se ve, ahí no se ve. ¡Ay! Están lindas esas, están lindas. Estoy pegado con esto, hermano. Ah, sí. Pegado. ¿Cuántos puntos... si te tienes que calificar como arquero? ¿De 1 a 10? Sí. 9.
varios arqueros, estoy descubriendo, ¿ah? Yoshi, tú, el Cabezón, todos creen que son arqueros. No, el Cabezón no tapa, el Cabezón nunca tapa. Yo nunca le he visto tapar al Cabezón. Ah, no, me ha engañado, no, entonces. Yo nunca le he visto, bueno, yo, pero yo nunca le he visto. A Yoshi le he visto tapar. Yoshi también tapa bien. Yoshi también tapa bien. Y los arqueros titulares somos Yoshimar y yo. Cabezón no está. Apenas vengas, vamos a hacer un reto de penales, ¿ya? Porque yo tengo que ver esa vaina, tengo que verla ahí. Tengo que chequear. Aquí. Ya. ¿Cuál ha sido, no tu mejor gol, tu gol más gritado, el que más te emocionaste en ese momento? No necesariamente en primera, ¿eh? Un gol que tú recuerdas de tu vida que lo gritaste un montón. No, yo mi primer gol con la selección creo que fue el gol que más grité. Sí, te emocionaste. Muchísimo. Y justo la noche anterior estábamos hablando con eso, que yo no tenía ningún gol en la selección. Y él tenía, en ese momento él tenía dos. Entonces yo dije, bueno, tus goles han sido contra tal y tal, no voy a decir nombre porque después me atacan, contra tal y tal, y el mío ha sido contra Alemania. Entonces el mío vale doble, entonces estamos 2-2. Estamos 2-2. ¿Cuál ha sido tu peor partido? Ese que ha llegado mal a tu casa. Aquí en España, contra Las Palmas, encima, hermano, entro 10 minutos. Entre 10 minutos... Hice un penal y nos empataron. Y ahí no llegamos a los playoffs. Ah, completito. Completito, hermanito, completito. Completito. Pasa. Luchito, ¿pagarías una entrada cara, reventa cara, por ver qué espectáculo en el mundo? ¿Qué final de qué deporte o qué partido de qué deporte? Que realmente tú digas, no sé, por decirte, ¿no? Djokovic contra Nadal, lo que sea, pago. Por el Super Bowl, pa. Sí, eso es lo que quisieras ir a ver. Yo siempre quiero ir a ver o el Super Bowl o una final de baloncesto. ¿Y no has ido hasta ahorita? ¿No has tenido nunca, la oportunidad? Nunca, hermano. No he tenido la oportunidad, nunca. Si alguien quisiera hacerte un regalo por tu cumpleaños o por algo, ¿cuál es el regalo ideal para hacerle a Luchito Advíncula hoy en día? Yo la verdad me conformo con tan poco. La verdad, prefiero mil veces un mensajito, ¿sabes? De Zóncora, que un regalo material, ¿sabes? Un poquito cariño, digamos. Un cariño, cariño, pero verdadero. Cariño verdadero, ¿sabes? Que otra cosa. Perfecto. Siempre creo que la gente que vive fuera, no me refiero a los futbolistas, sino... Yo tengo en mi Instagram un formato que hago sobre los viajeros, los peruanos que viven en otros países, y siempre te enfrentas a cosas que, ¿cómo te puedo decir? Que son como retos, ¿no? Que son cosas que normalmente no harías en tu lugar, ¿no? No sé, cuando recién te fuiste a vivir solo, tuviste, me imagino, que aprender a cocinar arroz, tuviste que, ¿no? Y todo eso, más complicado o menos, es parte de vivir solo y de vivir en otro país. Es complicado, o sea, es complicado. Uno, y mucho piensa que uno como hombre no sabe hacer nada, ¿no? Porque en el Perú, la verdad, estamos acostumbrados a que, entre comillas, la mujer tiene que hacer las cosas en la casa. Y no, tanto el hombre como la mujer tienen que hacer las cosas en la casa. Así como un hombre sabe cocinar, como una mujer sabe cocinar, un hombre también tiene que saber cocinar. Entonces, creo que eso, a la vez que tengas tu pareja, creo que a la final lo va a notar, ¿no? A ver, vemos la foto de hoy y muy pocas veces vemos lo que pasa a las personas. Y yo me imagino, vivir fuera, no importa la edad que tengas, no importa la condición económica en la que estés, siempre vas a extrañar tu casa, siempre vas a extrañar a tu mamá, a tu hermano, y no tiene nada de malo, es normal. Siempre, hermano, siempre se extraña la familia, se extraña los amigos, se extraña muchas cosas en tu país, siempre. Pero es tu trabajo y tienes que tratar de hacerlo de la mejor forma, ¿no? Por más que te extrañe ahora con esto de la pandemia, no te pueden ni venir a visitar, porque estoy seguro que si no existiera esto, mi mamá estuviera aquí o estuvieran dos amigos aquí, ¿sabes? Entonces, ahora con esto de la pandemia, que está bastante complicado, se la pasa un poco peor. Bueno, mira, tengo acá, esto se llama la anécdota, tengo un pata tuyo que ha mandado. Hola, Luchito, papi. A ver, ¿te acuerdas esa vez que fuimos a Riviera Maya con las familias?
¿Te acuerdas que nos fuimos a ver un cenote, a esas lagunas artificiales que hay debajo de la tierra? ¿Te acuerdas que nos metimos, bajamos las escaleras? Entraste con un salvavidas. Ya. Hasta ahí nomás te la dejo. Termino de contar la tienda. Lo que pasa, hermano, es que yo no sé nada. Ya. Ok, yo no sé nada. Entonces, ya habíamos ido a un cenote anterior con el chaleco salvavidas, hermano, y yo con chaleco y todo, yo me hundo, hermano. O sea, yo no sé ni mover los pies. ¿Saben? A mí el agua solo puedo bañarme. Entonces, nos metimos a otro cenote. Entonces, el cenote tenía una escalera empinada. Entonces, te ponían un arnés para tú subir por la escalera, por si te resbalabas o alguna cosa. Entonces, hermano, iban subiendo uno por uno. Uno por uno. Entonces, el penúltimo en salir fue Carlito Lobatón. Hermano, entonces yo miré así para el costado. Estaba solo. Dije, me da un calambre. Yo me hundo. ¿Quién me saca? Empecé a subir sin arnés. Empecé a subir detrás de Carlos. Sin arnés. Subí, tenía las manos, pero así, de lo duro que me estaba agarrando, tenía las manos de toda con llaga. Pero al final salí. No me iba a quedar ahí solo en ese derrote imposible. Y hasta el día de hoy lo gato me dice lo mismo, ¿no? Es que yo no sé nada, hermano. O sea, el mar conmigo... Dice que pasaste por encima de Loba, de la jefa, del salvavidas, que parecía dibujo animado, borrido. Hermano, yo pasé por encima de lo que tenía que pasar. Yo no me iba a quedar solo ahí abajo. Imagínate que me dé un calambre ahí abajo, voy para adentro. No, dije, nada. Aquí no me muero ni loco, dije. Esto se llama la polémica, ¿ya? Yo te voy a tirar tres temas. Y tú de esos me eliges uno y lo desarrollamos un poquito. Me faltas un poquito, ¿sí? Vale. El primer tema es ese momento que ya lo tocaste, ¿no? Ese momento en el que la gente, pues, habla mucho de la argolla, de parecía que era todo contra la selección después de esta última fecha. El segundo es la polémica que se armó alrededor de la cinta de capitán, ¿no? Que se tejieron un montón de versiones sobre eso. Creo que tú eres el protagonista, de que tú la llevaste, entonces por eso te pregunto. Y la última es acerca de este señor Mr. Chip, este señor que hace las estadísticas en el... Dice que nunca un equipo que tuvo un punto en las primeras cuatro fechas clasificó al Mundial. ¿Cuál de esos tres temas te gustaría que desarrollemos un poquito? Tres temas no tan agradables. Me gustaría el tercer. Perfecto. ¿Qué dirías ante esa estadística? Porque dio vueltas bastante el artículo o la publicación de este pata. Simple. Te la hago simple. Dale. Que esta selección está diseñada para romper las estadísticas. Se habló que nunca se pudo ganar en Quito, se ganó en Quito. Que no se podía ganar en de visita no sé cuánto tiempo, se ganó de visita no sé cuánto tiempo. Que no sé hace cuántos años se llegaba a una final de Copa América, se llegó a una Copa América. Que no sé hace cuántos años no se iba a un Mundial. Y fue entonces, para mí las estadísticas quedan simplemente en estadísticas, ¿no? Esta selección está mentalmente fuerte para cualquier cosa y yo creo que estamos convencidos de que vamos a revertir esta situación y ojalá y Dios quiera y que todo salga bien y al final de esta eliminatoria mandarle un mensajito, ¿no? Al chiste de las estadísticas.